Esta noche nos ofrecerá la conferencia, la sesión, la maestra Lore Salinas, y pues le cedo la palabra para que comience a ofrecernos su exposición. Buenas noches, Lore, bienvenida. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias, Cari. Buenas noches a todos, qué gusto más saludarlos. Ando un poquitito ronca, espero que todo salga bien con respecto al audio, que no se me vaya la voz. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Es una sesión como surtida, ¿no? Va a tener un poquito de todo. Ya es nuestra última sesión de nuestro curso de formación de tutores. Entonces, bueno, vamos a ver la agenda de la noche del día de hoy. Vamos a ver lo relacionado al cambio de datos. Vamos a ver cosas, va a ser como un tutti frutti, un poquito de todo, de cosas que se han quedado fuera de las sesiones anteriores y que es importante que las tengan presentes al momento de que ya sean tutores asignados a un grupo. Entonces, bueno, vamos a ver la parte de cambio de datos. Vamos a ver algo bien importante que es la leyenda afirmo. Es algo bien sencillo, pero hemos detectado en las tareas que se han estado entregando que se omite ese paso y es un paso bien importante. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver también la parte de solución de situaciones especiales, de todo tipo de situaciones que pueden surgir a lo largo del diplomado. Es también un surtido de muchas pequeñas cosas que pueden pasar y, bueno, la forma como podemos solucionarlas o afrontarlas. Vamos a ver un poquito de la parte de comunicación asertiva. Ya hemos visto comunicación a lo largo de la mayoría de las sesiones, pero hoy vamos a tocarlo con un poquito más, con un énfasis en la parte de asertividad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nos llega un mensaje de alguien que está molesto? ¿Cómo podemos darle solución a ese mensaje? ¿Cómo podemos contestarlo sin entrar en un rol de me contestas y te contesto y en un tono agresivo, sino siempre tratando de dar una solución a la situación que se está presentando y de una manera totalmente asertiva y positiva? Y bueno, y por último, vamos a dejar un espacio algo amplio para una sesión de preguntas y respuestas generales de todo lo que hemos visto a lo largo de los 6 webinars, de lo que hemos visto los contenidos del curso. Bueno, si hay preguntas, aquí es el momento, va a ser el momento de poder verlos. Va a arrancar ya con el tema. Vamos a empezar con la parte de cambio de datos, que es algo bien sencillo, pero es la situación cuando les escribe un alumno. Nosotros desde el inicio le pedimos al alumno que revise sus datos, que revise que su nombre esté escrito correctamente, que su correo electrónico sea con el que podemos tener contacto con él. Recuerden que las primeras sesiones vimos que si el alumno no se contacta la primera semana, generalmente le llamamos por teléfono. Y a veces en esa llamada por teléfono nos damos cuenta que el correo trae un error o dice, por ejemplo, el Gmail, que es simplemente gmail.com. Algunos le ponen gmail.com.mx. Bueno, pues ahí hay un error. Bueno, se sigue un procedimiento para nosotros poder actualizarlo dentro de la plataforma, dentro de nuestra base de datos. Entonces, vamos a ver el paso que seguirá ustedes como tutor, los pasos que seguirán como tutores al momento que les llegue una solicitud de este tipo. Primero que nada, vamos a ver qué datos se pueden cambiar. No podemos cambiar el CURP, no podemos cambiar el RFC, no podemos cambiar más que básicamente el correo electrónico y algunos pequeños datos o detalles del nombre. Por detalles me refiero a lo mejor al apellido, que le falte un acento, que en lugar de C sea con S, que en lugar de B sea con V. Pequeños datos así. No se puede cambiar, por ejemplo, a veces llegan solicitudes, son esporádicas, muy, muy esporádicas. Por eso nos ha tocado el caso de personas que quieren cambiar el nombre. O sea, te llamas María de Jesús y dicen, no, es que yo me llamo Palmira. Entonces, en una situación así, ya es un procedimiento diferente, no sería un procedimiento convencional como este que estamos viendo aquí. Esto que vamos a ver que es exclusivamente para situaciones, como ya comenté, cambio de acento, algún error de dedo, algún error en el correo electrónico. Entonces, ¿qué se hace con todo esto? El alumno escribe un mensaje y a ti como tutor te dice, quiero un cambio en mi correo o quiero un ajuste en mi nombre. Entonces, el tutor, ¿qué es lo que hace? Crea un mensaje dirigido al coordinador de tutores en donde le informa sobre el cambio particular que necesita. En ese mensaje es importantísimo que incluyan el usuario del participante, porque el usuario es la llave que nosotros vamos a utilizar para poder hacer el cambio dentro de la base de datos. Entonces, la contraseña no la necesito como coordinadora de tutores, pero sí necesito el usuario, el nombre completo del participante y el cambio en cuestión. ¿Cómo está el correo actualmente y cómo va a quedar?
por ejemplo, en caso de que sea un cambio de correo electrónico. Una vez que nosotros o la persona que es el coordinador de tutores recibe ese cambio, accedemos a un sistema, ahí aplicamos el cambio que ustedes nos hayan solicitado y ese cambio sufre un proceso. En el momento que ustedes reciben el mensaje del alumno, se le avisa que se recibió el mensaje y se le comunica también que aproximadamente el cambio va a tardar 2 días. Es aproximadamente lo que tarda. La idea es que tarde menos, pero para cubrirnos también un poco en tiempo, bueno, se le dice que en 48 horas el cambio queda aplicado. Entonces, nosotros hicimos el cambio, en caso de la dirección general, dirección a cargo de la ingeniera Karina, a correr un proceso para que se pueda actualizar la base de datos. Y bueno, una vez que se actualiza, tanto el participante como nosotros, como ustedes tutores, pueden ver el cambio ya reflejado. Pero por eso nos tomamos aproximadamente este colchón de 48 horas para que el cambio quede reflejado dentro de la plataforma. Generalmente es menos de 48 horas, pero por cualquier cosa, bueno, es el margen que se da. Es importante dar seguimiento a estos cambios que se solicitan. Nosotros como coordinadoras lo hacemos, pero también es importante que el tutor dé un seguimiento. Porque, bueno, recibimos muchos cambios de diferentes fuentes, de diferentes tutores. Entonces, es importante que cada tutor vaya teniendo un control de los cambios que está solicitando y que se vayan aplicando. Sobre todo por cuestión de servicio hacia su propio participante. Que quede aplicado el cambio, porque a veces sí se inquietan mucho, sobre todo cuando hay una situación con el nombre. Porque como aparece en plataforma, es como se genera un diploma al final del periodo, al final del diplomado. Entonces, por eso es tan importante que estos datos se mantengan correctos, se mantengan actualizados. Y bueno, básicamente este es el proceso en el cambio de datos. No sé si hay dudas hasta aquí. Había una persona que estaba levantando la mano acá ahorita. No sé si quiera tomar la palabra o nos mandó algo por el chat. Ok. Ninguna duda. Ok, no, Lore, adelante. Parece que ya no. Bueno, ok, perfecto. Entonces, uh-huh. Es la parte en lo referente a cambio de datos. El siguiente, la leyenda firmo. Es la leyenda que traen todas las actividades evaluables, lo traen las actividades que están ustedes realizando semana con semana. Al final de todo el desarrollo de la actividad, viene una pequeña leyenda que dice, afirmo actividades de autórica con muchos casos donde se omite esta parte, se brincan la parte de llenar esta parte de afirmo. Y es bien importante que venga llena porque es donde tú estás corroborando que tu actividad no tiene plagio, que tu actividad es original, que la hiciste tú, que no te copiaste ni de un compañero ni de fuentes tal cual de internet. Entonces es muy importante que en la línea pongan, ya sea, algunos ponen una crucita, algunos ponen una palomita, algunos ponen su nombre completo. Todos los casos es correcto. Lo importante es que no se quede sin llenar. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes también se cercioren que en el caso de sus participantes, de sus alumnos, cuando ya entreguen, dígame. Hola, sí, soy Sandra. Hola Sandra, okay. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que ahí sería importante dar la instrucción, porque en mi caso, que no lo estuve llenando, fue porque no sabía si tenía que poner un tachecito, una palomita, o si ya el simple hecho de que estuviera la leyenda ya era que lo estaba firmando. Entonces igual okay. Creo, no sé, que sí podría ir como una instrucción de por favor pon un tache en la línea o algo así. Sí, perfecto. Es una muy buena propuesta. Incluir una pequeña instrucción dentro de las actividades. Muy bien, Sandra. Sí, claro que sí. Tomamos nota de la sugerencia. Muchas gracias. Y sobre todo, como les comento, es muy importante porque está muy relacionado con la parte del código. Aquí hay algo, un detalle bien importante. ¿Qué es lo que pasa si el participante me entrega la actividad sin la palomita o sin el nombre o sin una tachita en esta parte de la firma? La idea original sería no recibir la actividad, ¿no? La idea original sería regresarla,
y pedirle que lo lleve. A veces se retrasa tan sencilla como esta y el participante, por una razón o por otra, ya no regresa a la actividad llena. Entonces nos quedamos ahí con un hueco de calificación. Lo ideal en estos casos es, desde las primeras actividades, pedirle que marcarle ahí un mensajito o, como comenta Sandy, incluir una instrucción, pero bajo el supuesto que esté la instrucción y el participante no haya puesto como quiera el dato, bueno, hay que recordarle que es importante que lo llene, hay que calificárselo y bueno, sobre todo estar muy, muy pendiente de él, de que es importante, muy importante que lo incluya. Y si no podemos, en algún punto, algún tutor lo ha llegado a hacer, que aunque no esté en rúbrica, se puede llegar a descontar un punto, solamente un punto, sí, pero si no viene ya en esta parte, pero no en las primeras actividades, porque es donde es este proceso de alguna forma de entrenamiento para que ellos se acostumbren a llenar este apartado. Algunos tutores lo marcan inclusive en el mensaje semanal, les comentan, es muy importante que llenen la parte del afirmo. Cada tutor va teniendo su estilo y va desarrollando su forma de trabajo, pero bueno, quise retomar esta parte del afirmo porque es importante. Es muy ¿qué es lo que se que pondría? Porque el dato de su participante. No se escuchó, no sé qué pasó. ¿Qué es lo que se pondría en la línea? Disculpe. Ah, ok. Es variado. Algunas personas ponen una comita, algunas personas ponen una crucita, algunas personas ponen su nombre completo. Los tres casos son correctos. Lo importante es que venga lleno con alguna información del participante. Ah, correcto. La palomita, bueno, pues da por hecho que lo leyó, la tachita, pues da por hecho que afirma, y igual con el nombre, bueno, pues mucho mejor, ¿no? Pero cualquiera de los tres puntos es correcto. Ustedes pudieran unificar en su grupo. Por ejemplo, quiero que todos manejen la palomita, quiero que todos manejen su nombre. Pues lo ideal sería el nombre, ¿no? Pero es variable. Lo importante es que venga lleno. ¿Okay? Bueno, ok, muchas gracias. Al contrario. Cada barrita pues es una situación diferente y especial, ¿no? No se escucha nada, se cortó por un gran tiempo. Ups, se cortó. ¿Todo mundo dejó de escuchar? Porque a veces se cortan algunas partes y otros sí. Sí. Lore, si puedes comenzar la explicación de esta filmina, ¿qué hacer en situaciones especiales? Ah, ok, perfecto. ¿Saben qué? Me voy a mover un poquito más cerquita del access point para poder que esté un poquito más fluido el internet. Ok. Bueno, la diapositiva esta trata sobre, decíamos ahorita, es un cóctel de situaciones que se pueden presentar a lo largo del diplomado. Son situaciones perfectamente normales que nos va a tocar enfrentar. No quiere decir que todas se nos lleguen a presentar. A veces se presentan algunas, a veces se presentan otras. En algunos casos no se presenta ninguna, pero es importante tener información sobre cómo actuar en cada una de estas situaciones. Ok, entonces la primera situación que se nos pudiera llegar a presentar. Se nos cae la plataforma. De hecho, nos pasó, si no estoy equivocada, la primera semana hubo un par de días que por ahí se cayó la plataforma. Entonces, bueno, son cosas que son ajenas a nuestras, están fuera de nuestras manos el poder solucionar la plataforma. Hay un equipo de ingenieros que se encargan de eso, pero nosotros tenemos una labor bien especial cuando se cae la plataforma. Y es tranquilizar a los participantes. Generalmente, cuando llega a caerse la plataforma, pues hay a veces una entrega pendiente de tarea y ellos, los participantes, se inquietan mucho por la situación de que si es que yo tenía tal fecha para entregar la tarea, la plataforma se cayó y entonces me van a descontar puntos. En fin, se genera como una inquietud. Entonces aquí la labor importantísima de nosotros como tutores es tranquilizar al participante. Generalmente nos vamos a esperar a que el coordinador nos envíe un mensaje, porque a veces se cae solamente la plataforma por una hora o es una ventana de mantenimiento ya programada. Entonces, bueno, se maneja de una manera diferente. Pero a veces, bueno, puede llegar a caer la plataforma por varias horas o incluso por un par de días. Entonces, en ese tipo de casos, nosotros o el equipo de coordinación van a mandar un mensaje a ustedes como tutores, generalmente se manda a través del correo electrónico porque no tenemos plataforma en ese momento, en donde se avisa la situación de la plataforma
y a su vez se pide que ustedes envíen un mensaje similar a su grupo para que estén tranquilos. Los días, cuando se llega acá a la plataforma, esos días o esas horas se recuperan. Es decir, si tenemos fecha de entrega para el miércoles y el miércoles no tenemos plataforma y se cayó por 2 días, bueno, pues se recorre 2 días la entrega de la actividad sin penalización. O sea, no hay problema por esa parte. Todo se maneja siempre en beneficio del participante. No se trata de perjudicar, al contrario. Aquí lo importante es nada más que se mantenga la calma y enviar un mensaje para tranquilizar y saber que si están accediendo y no pueden abrir la plataforma, no pueden entrar, pues es una situación generalizada, no es una situación particular del participante, para que él esté tranquilo y, bueno, pueda enfocarse en realizar otras actividades o en complementar las que ya tenga. Recuerden que se están enviando también, por ejemplo, las versiones en PDF o en versiones imprimibles. Entonces, bueno, se puede continuar con las lecturas mientras se retoma la plataforma. Se puede trabajar en algún formato que se tenga pendiente de alguna tarea. En fin, hay cosas que se pueden ir haciendo. Cuando pasa esto, lo importante es mantener la calma, ¿no? Y en la medida en la que ustedes como tutores estén calmados, estén tranquilos, bueno, lo van a transmitir a su grupo y el grupo va a estar igual, tranquilo, ¿ok? Otra situación, el tutor se enferma. Bueno, pues como seres humanos que somos, no estamos exentos de enfermarnos, de tener, pues digo, algún accidente, alguna situación que nos impida poder cumplir con nuestra labor. La salud, nuestra directora siempre nos lo ha dicho, la salud es primero y yo estoy muy de acuerdo con eso. Y una situación así, la misma historia, hay que contactar al coordinador de tutores e informarle la situación por la que se está atravesando. Ahí en ese momento se va a evaluar si la situación va ante una enfermedad de largo plazo que requiera a lo mejor que el tutor ya se retire temporalmente. Entonces, en ese caso tendríamos que ver cómo se va a trabajar, si se sustituye o si es algo temporal que tiene que estar fuera un par de días por una cirugía menor. No hay ningún problema, se le apoya desde coordinación atendiendo el grupo. Aquí lo más importante también es que el grupo esté enterado, que se le informe al grupo que por causas de fuerza mayor no va a poder estar el tutor durante un par de días o la temporada que se marque, para que los participantes estén tranquilos, de saber que no es porque su tutor no les quiera responder o no se quiera conectar, simplemente que hay una situación de fuerza mayor que le impide estar en ese momento conectado o poder dar respuesta a las cuestiones que van surgiendo dentro de la plataforma. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, otra situación. Sí, muy bien. Gracias. Otra situación. Un participante se quiere dar de baja. Aquí hay varias acciones o varias situaciones por las que un participante se quisiera dar de baja. Vamos a encontrar, no es poco común, el exceso de trabajo, ¿no? Yo creo que todos estamos saturados de una forma o de otra, jugamos muchos roles, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos algunos inclusive están estudiando una maestría simultáneamente al diplomado. Entonces, de repente llega como un estrés y dicen, me quiero dar de baja. Si la situación por la que el participante se quiere dar de baja es por exceso de trabajo, creo que siempre podemos encontrar una forma de motivarlo, de encontrar un camino a lo mejor alterno, de manejar con él, en caso dado, digo, se tendrá que ver también con la coordinadora, pero a lo mejor un calendario alterno que le permita él cumplir con, a lo mejor tiene una sobrecarga el siguiente mes y se le complica entregar las actividades en tiempo, pero ya después de ese mes se recupera y, bueno, hay formas, siempre vamos. La idea es siempre buscar la forma de encontrar soluciones, ¿no? Soluciones ganar-ganar. Entonces, cuando es una cuestión de trabajo, hay que tratar de motivar al participante que no se dé de baja. Todo esfuerzo, evidentemente, toda certificación, ustedes son testigos de ello, cuesta. Todo lo que vale la pena, bueno, cuesta un esfuerzo y, bueno, por eso mismo también después se disfruta mucho, ¿no? Entonces, cuando es por una cuestión de trabajo, bueno, hay que tratar de hacer el mayor esfuerzo por motivarlo y que no se dé baja. Cuando la situación es, porque a lo mejor ese no era el diplomado que la persona estaba esperando, que no es el caso del DILET, pero eventualmente pudieran apoyar en otro diplomado, y bueno, la situación es diferente. Las bajas no las podemos tramitar en nosotras como, en mi caso me toca ser coordinadora en algunos proyectos y tutora en otros, ¿no? Cuando me toca ser coordinadora, es un proceso que nosotros como coordinadoras o ustedes como tutores no podemos tramitar.
las bajas no las tramitamos nosotros, se tramitan desde la dirección del programa. Entonces, en esos casos hay que canalizar al participante cuando ya es inminente o por una cuestión de salud dice, ya no puedo continuar, necesito darme de baja, tendría que ir con la persona, con el coordinador. Eso se evalúa, Lupita. Se evalúa dependiendo de cada situación. Necesitaría, si el participante te avisa con tiempo y te dice, voy a tener un viaje de trabajo y no voy a poder entregar dos actividades porque voy a estar fuera de la ciudad, tengo una ponencia, lo que sea. Bueno, se evalúa el no penalizarlo, pero sí tendría que ser generalmente un aviso previo y una salida un tanto planeada, salvo que es una cuestión también de salud. Bueno, también cada caso es diferente, ¿no? Entonces, cada caso se va evaluando de manera individual. Generalmente los tutores lo consultan con el coordinador de tutores y, bueno, ya se analiza la situación y se llegan a ciertos acuerdos o a ciertas concesiones en el caso de que aplique. Entonces, en el caso de que el participante se quede de baja, es importante que vaya directamente con su coordinador, con la persona que lo inscribió, porque solamente a través de esa persona es que se puede tramitar una baja. Nosotros, como tutores o coordinadores, directamente no podemos tramitarla. Bueno, ¿qué es lo que pasa si hay una liga rota? Es otro de los casos que muy comúnmente ocurren. Si se encuentra una liga rota, es bien importante que nos la comuniquen o se la comuniquen a su coordinador de tutores. ¿Para qué? Para poder enmendarla lo más pronto posible. A veces una compostura de liga puede tardar algunos días, pero en esos casos, bueno, tenemos un acervo de información donde podemos compartir por lo pronto una liga directa para que no se pierda ese tiempo o no haya inquietud, para que el participante pueda acceder a esa información y eventualmente, bueno, se corrige dentro de la plataforma. Pero básicamente eso se hace, se comenta con el coordinador para poder darle solución lo más pronto posible. Otra situación, esta es muy común, muy, muy común, especialmente al inicio de los diplomados, el participante comenta que no puede acceder o que le marca error. Pasa en algunas situaciones o en algunos cursos que tienen flash, que están programados con flash, que necesita tener pues cierto software, la computadora, para que pueda correr la aplicación. Las situaciones son varias, ¿no? A veces es el navegador, a veces es el internet del participante. La situación está aquí que él nos escribe y nos dice, no puedo acceder, me marca error. Bueno, aquí hay dos caminos simples. El primer camino va a ser que el tutor trate de solucionarlo. Para esto es bien importante pedirle que nos mande una pantalla de lo que le aparece en la computadora, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta de muchísimas cosas. Si me manda una impresión de pantalla, a veces nos damos cuenta que la dirección que está tecleando para acceder trae algún error de dedo, ¿no? Entonces, por eso le marca error. Son cosas tan sencillas, pero nos pasan bastante común. Entonces, a lo mejor hay un error de dedo en la forma como se está, perdón, la dirección que está tecleando. O a lo mejor está poniendo su usuario y su contraseña con mayúsculas y minúsculas. Y ahí, bueno, la plataforma es sensible a esto y es necesario que sea solamente en mayúsculas. Entonces, el primer paso es tratar de que el tutor solucione pidiendo una pantalla. ¿Se estaba yendo el audio? ¿Otra vez se fue? Acá sí se escuchan. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, Jonathan. Entonces, en estos casos, si le marca error, el primer paso es yo necesito un screen, una impresión de pantalla para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo el participante. De otra forma, es muy difícil darnos cuenta de qué es lo que le está apareciendo en la pantalla. Si tú como tutor no detectas alguna situación en esa pantalla, bueno, es importante que entonces ya la canalices hacia el coordinador de tutores para que él a su vez pueda verlo con el equipo de sistemas y ver qué es lo que está pasando. A veces es el navegador, a veces en Safari se batalla un poquito para poder acceder a la plataforma, a veces es la versión que se tiene del navegador que se está utilizando. Se perdió el sonido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A todo mundo se le fue el sonido? ¿Se escucha? No, no a todos, a mí no. No, yo sí escucho bien. Bueno, ah, sí, okay. Se perdió. Yo también escucho bien. Ok, cuando algunos, porque me toca trabajar con esta plataforma bastante. Yo también escucho bien. Cuando a algunos se les va el sonido y a otros no, ya es una cuestión de internet de cada participante. Entonces se sugiere mucho en esos casos salirse y volver a entrar y a veces ya va de corrido el audio.
sobre todo en los casos de que algunos sí lo escuchan bien. Bueno, entonces en estos casos ya se canaliza la pantalla hacia el coordinador de tutores para que él a su vez nos ayude a dar una solución. Hay casos en los que, bueno, si es necesario, se le habla por teléfono al participante y se le va guiando paso por paso, ¿no? De la situación que está enfrentando. Lo importante es, primero que nada, calmarlo. Eso es el básico. Al igual que en todas las situaciones anteriores, yo creo que tranquilizar al participante para tratar de dar solución a la situación que tiene. En todos los casos se soluciona. Esa es una buena noticia. En todos los casos hay una solución a la problemática. Nada más es cuestión de tener un poquito de paciencia. Bueno, las últimas dos líneas algunas veces caminan de la mano. ¿Qué pasa cuando un participante está molesto? Puede estar molesto por varias razones. Una puede ser porque no puede acceder, por ejemplo. Algunos se ponen nerviosos y otros se ponen molestos. ¿Por qué más se pudiera molestar un participante? Porque no le gustó la forma como lo evaluamos. Esa puede ser otra de las causas. O porque se detecta copia. Y en algunos de los casos, pues todas las personas reaccionamos de manera diferente y algunos participantes se molestan si se les dice que hubo una copia. Otros dicen que no ocurrió. Entonces, por eso, esta parte de la copia, tuvimos una actividad hace algunos días, algunas semanas, y lo comentábamos que es bien importante la parte de cuando se detecta copia. Son mensajes muy delicados, son mensajes que tenemos que tratar así, literalmente con pinzas. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a un alumno, tú te copiaste. Y no es un alumno de primaria o de secundaria, sino que es un colega, es un maestro que ya es director de una escuela. Entonces, si yo le digo, te estás copiando, es un mensaje súper delicado. Entonces, cuando yo detecto copia en una tarea, jamás se le manda directamente el mensaje al alumno hasta antes considerarlo o comentarlo con el coordinador de tutores. ¿Por qué? Porque entonces ya dos ojos ven más, ¿no? O ya dos personas ven más que una sola. Es muy importante en esos casos, por ejemplo, si tú tienes la tarea del alumno A y la tarea del alumno B, bueno, sería muy importante que tú le mandes a tu coordinador ya marcado, por ejemplo, con amarillo, subrayado con amarillo, con verde, con algún color que tenga Word, las similitudes que tú encontraste, porque si es más fácil ya que el coordinador sabe directamente sobre eso. Y generalmente es una decisión que se toma en conjunto, tutor con coordinador, de si se da para adelante, de enviar un mensaje, de decirle, sabes que encontramos estas similitudes, y tiene que ser similitudes muy, muy evidentes y muy, vamos a decir, la evidencia de copia tiene que ser totalmente objetiva. En estos casos de copia no cabe la parte de, es que como que parece, es que como que se copió. O sea, tiene que ser muy, muy claro el plagio para poder hacérselo saber al participante. ¿Por qué? Porque es una situación sumamente delicada. Entonces, bueno, muchos participantes reaccionan a situaciones así, muy molestos, muchos desconcertados. Entonces, aquí tiene que entrar todo un... pues toda la experiencia y toda la parte de comunicación asertiva que vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas para poder trabajar esa parte, pues un tanto emocional también del participante para tranquilizarlo, para hacerle ver que no se acaba el mundo, pero que se detectó algo y que hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, Jonathan, ¿tienes alguna pregunta? Porque veo que estás levantando la mano. Sí, buenas noches. Mira, en el momento que ustedes acomodan los grupos, ¿consideran la ubicación geográfica de los participantes para conformar el grupo de un tutor? Porque, pues igual, y si yo tengo un alumno y la tutora tal tiene otro alumno que viven juntos, que trabajan juntos, igual y pudieran copiar y no nos demos cuenta. No sé si me explico. Sí. Es una excelente pregunta y nos pasa. Bueno, como hay alumnos que copian que son muy hábiles, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, tú tienes el alumno A, tú, Jonathan, y yo, Lorena, tengo el alumno B, y están entregando la misma tarea, pues es difícil que nos demos cuenta. Es difícil porque tú tienes un grupo y yo tengo otro, ¿no? Pero aquí, a veces, te voy a decir cómo se detecta.
y es bastante, pasa más de lo que nos pudiéramos imaginar, desafortunadamente. Se les pesca en pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, en el caso del DILET, pues hay un seguimiento en las actividades. Entonces, tú estás trabajando sobre un caso y de repente en la siguiente actividad te entregan algo que nada que ver con la situación o la problemática que se venía manejando. En otros casos dejan el nombre de la otra persona o viene grabado con el nombre de otra persona. Entonces, en esos casos, generalmente el tutor lo que hace es le comenta al coordinador de tutores, que nosotros pues tenemos acceso a la totalidad de trabajos o a la totalidad de registros. Entonces, bueno, ya podemos entrar y ver qué está entregando el otro alumno y hacemos el comparativo y si hay una detección de copia o plagio, bueno, pues se procede conforme al reglamento. Pero básicamente así es como nos damos cuenta. Y eventualmente, ya. Aquí en el DILET realmente es poco, muy, muy poco común que haya copia. Digo, tengo ya algún tiempo trabajando en DILET y no me ha tocado. Pasa más en otros diplomados más pequeñitos. Aquí en DILET realmente creo que sí hay un nivel de compromiso muy grande de todas las personas que lo están cursando. Pero bueno, como quiera, son situaciones que tenemos que contemplar para que ustedes sepan en caso dado cómo se actúa en estas situaciones. ¿Ok? Lore, tenemos una pregunta de Patti Tolentino. Ok. Que nos dice, ¿y cuando el plagio es de páginas de internet o documentos existentes en la red, se realiza el mismo proceso que está comentando? Sí, ahí es bien importante, Pati, que el tutor, toda la parte, o sea, todo se sustente. Si tú le vas a retroalimentar al alumno, le marcas y le pones un comentario, tomado textualmente de la página tal, tomado textualmente de la página tal, para que tú al momento que le regreses la actividad, le estás dando toda la evidencia. Esto es lo más importante cuando hay una situación de copia, que cuando tú le digas al alumno, detecté que te estás copiando, es porque le estás enviando toda la evidencia de esa situación. O sea, no puede haber espacio a la duda. Por eso es tan delicado este tipo de mensajes. Pero sí, si se lo está copiando de internet o lo está copiando de algún artículo, vamos a decir, ustedes van a detectar y van a desarrollar como un feeling, por decirlo así. La forma de redacción, al momento que tú estás leyendo un trabajo, una tarea del DILET, por ejemplo, la forma como se redacta, como se redacta académicamente en un libro y como se redacta en un trabajo, es diferente. Y se percibe. O sea, ya es una, se va desarrollando a medida que vas leyendo más y más trabajos y más tareas. Y se ve, a veces hasta cambia de color cuando es copy-paste, pero algunas personas sí lo teclean y la forma como redactan, se ve que no es la persona que te está entregando la tarea la que redactó de esa manera tan, pues, tan académica, tan formal, ¿no? Le vamos agarrando como que el estilo, pues, a cada participante, y es muy notorio cuando es una copia fiel de internet. Ok, vamos a pasar a la parte de comunicación asertiva. Lore, antes tenemos un comentario de Rogelio. Ok. Dice que también en las propiedades del documento se puede detectar, ya que aparecen los datos del autor o nombre de la PC. Si no generan... Es correcto. Ajá. Perdón, Lore. Antes de tu intervención, dice, si no genera archivo nuevo... Estas propiedades de archivo prevalecen aun cuando en el texto se haya modificado. Es correcto. Aquí lo que pasa, y nos ha pasado, ya nos pasó en alguna ocasión, es que muchos de los archivos fueron creados, por ejemplo, por algún tutor, ¿no? Que se le invitó a participar, a que desarrollara una actividad. Y a mí últimamente, antes era más común o era más fácil detectar esa parte, por lo menos así lo veía yo, hará algunos 7, 8 años. Pero últimamente a mí me aparece el autor, en el Word que tengo, me aparece el autor de la persona quien creó el archivo originalmente. Por ejemplo, tenemos una compañera, teníamos una compañera que se llama Marta Barrenechea, que le tocó hacer varios archivos, entonces me aparece ella como autora del documento. Aunque ya se haya modificado por el alumno y lo está entregando ya una tarea. Entonces, pero digo, si funciona, no, pues excelente, adelante. O sea, son formas, diferentes estrategias. De hecho, hay software gratuito que nos permite detectar, por ejemplo, plagio. En este caso, plagio con respecto a internet, ¿no? Tú metes el documento y te dice, bueno, se lo copió esta parte de aquí. Entonces ya
tienes otra parte para sustentar en caso dado que lo llegues a encontrar. Digo, la idea se buscamos o pensamos o queremos creer que nuestros alumnos son honestos, ¿no? Por eso hay ciertos compromisos de integridad académica y demás y lo tratamos de fomentar siempre. Pero bueno, siempre habrá veces o a veces hay casitos donde se presenta el plagio, tristemente, desafortunadamente. Pero bueno, son formas de generalmente, la situación que se presenta es consúltala con tu coordinador antes de enviar un mensaje al participante. ¿Okay? Entonces, en esta parte vamos a entrar a la comunicación asertiva, que es la que, bueno, finalmente tiene que ver con toda la problemática que vimos ahorita en las diapositivas anteriores. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a mantener al grupo también tranquilo, al grupo informado, y que hay una comunicación que fluya en ambos sentidos y, bueno, de la manera más apropiada posible, ¿no? ¿Alguien que quisiera leer? Si gusta, yo lo hago. Adelante, muchas gracias. Consejos de comunicación asertiva en el aula virtual. De acuerdo con el blog Gómez 2018, algunos consejos para mantener la comunicación asertiva en el aula virtual son: 1. Exprésate de forma positiva. Aportes constructivos y de manera atenta. De ser necesario, toma algo de tiempo antes de responder. 2. Respeta la respuesta de tus alumnos. Está siempre pendiente de poder ayudar si el alumno muestra dudas. Muchas gracias. De hecho, se brincó una diapositiva aquí, me fui sin querer. Y bueno, venía el concepto de comunicación asertiva, que lo voy a revisar rápidamente. Ahorita continuamos con los consejos. Muchas gracias, porque son varios, vienen más. Entonces, la comunicación, ya sabemos que es la base de toda relación humana. Y el comunicarnos asertivamente es un tipo de comunicación, una forma como nos podemos comunicar. ¿Cómo? De manera respetuosa, directa, honesta, que no sea una comunicación amenazante, que no sea una comunicación que se note que estamos a la defensiva. Entonces, ser... ¿alguien que me quiera leer estas dos partes, por favor? Es que no vi el nombre de la persona que dio ahorita el maestro. Ok, gracias. Soy Rafa. Ah, Rafa, ok, Rafa, es que no te vi por acá. Porque... Gracias, Rafa. Ok, ¿quién va a leer la parte de los dos conceptos? Yo. Okay. Fernando, ser asertivo quiere decir ser capaz de expresarse con seguridad sin tener que recurrir a comportamientos pasivos, agresivos o manipuladores. Bishop 2000, página 9. De acuerdo con Castanier, 1996, las personas asertivas no manipulan ni se dejan manipular para lograr lo que desean. La asertividad está relacionada con la autoestima. Muchas gracias, Fernando. Bueno, perdón porque me había brincado esta parte, entonces ya más o menos tenemos claro lo que es la comunicación asertiva. Y ahorita Rafael nos estaba leyendo la parte de los consejos. Vimos los primeros dos. Rafa, ¿pudieras continuar, por favor, con los otros tres que nos faltan? Claro que sí. Gracias. Número 3, utiliza técnicas de comunicación asertiva. Sé empático. Utiliza el yo espero, yo necesito. Evita ser ambiguo. 4, aplazamiento asertivo. Si en ese momento no puedes dar respuesta porque no la sabes o no la tienes, confirma de enterado y solicita algo de tiempo para dar respuesta. 5, repetición de palabras o frases clave para reforzar lo que se busca lograr. Muchas gracias, Rafa. De nada. Ok, ¿hay dudas hasta aquí? Vamos a pasar ya con la última diapositiva. Bueno, el tiempo también ya está volando. Ok, bueno, ¿qué hacemos si un alumno está molesto por las razones que ya mencionamos ahorita? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, tener calma, ese es el primero. De preferencia, no tratar de contestar en el momento. Si el alumno está muy molesto, tratar de leer el mensaje y no contestar en el momento. En el mejor de los casos, si tienes las ideas, si las quieres plasmar, escríbelas en un Word, pero no las envíes todavía. Escribe todo el mensaje que tú consideres que da respuesta a la inquietud del alumno. Primero, por supuesto, calmándolo, empatizando con él. Y salta a caminar, da un paseo, ponte a ver una película, lee unas páginas del libro, haz otra cosa. Y regresa después de un rato a leer el mensaje, porque a veces
bajo el... pues hay como una fiebre, ¿no? Recibimos un mensaje de un alumno muy ofuscado y pues nos sorprende, porque generalmente hay un ambiente de amabilidad dentro del aula virtual. Pero bueno, a veces pasa que algún alumno se molesta por algo. Y pues hay diferentes tonos. Y hay alumnos que de repente se ponen un poquito más intensos. Entonces, en esos casos, puedes redactar la respuesta, pero no la envíes. Tranquilízate, regresas y la vuelves a leer. Y probablemente vas a encontrar muchas cosas que te van a parecer que no van. Entonces ya haces los ajustes, cambias, quitas, pones. Si tienes duda de la respuesta que vas a enviar para tranquilizar al alumno, bueno, siempre puedes consultar a tu coordinador de tutores. Ahí va a estar para apoyarte, para a lo mejor darte otra visión de lo que tú estás contestando. Bueno, siempre es útil, ¿no? Como decíamos ahorita, dos cabezas piensan más que una y pues si es necesario, siempre habrá más cabezas que nos puedan apoyar cuando tenemos una situación que no sabemos exactamente cómo poder manejar, cómo tranquilizar. Hace poquito, les cuento así muy brevemente, me tocó un caso con un tutor que es excelente comunicólogo, es un comunicólogo excelente, aparte de excelente tutor. Entonces tenía un caso con una participante que decía que se había entregado una tarea y bueno, la situación es que la tarea no estaba, ¿no? Y la plataforma, como ya vimos en las sesiones anteriores, tiene toda la evidencia de todos los envíos. Entonces, pues no hay forma de que me digas que sí está y ahí la plataforma no lo mencionaba, ¿no? Finalmente la situación iba como escalando un poquito y ya tenía como semana y media, ¿no? De idas y venidas de mensajes donde la participante estaba muy molesta. Finalmente yo le preparé un video con toda la evidencia de cómo se estaba revisando la plataforma en donde se demostraba que realmente la actividad no estaba. Y bueno, se la envié, ¿no? Entonces, finalmente, yo en el canal donde subí la información tenía algo que hablaba sobre asertividad y sobre resiliencia en el trabajo y, bueno, varias cosas, ¿no? En resumen, era para otro proyecto, ¿no? Pero yo creo que, entre tanto, ella vio el video y finalmente ese video le sirvió para tranquilizarse. O sea, más allá del video que yo le preparé de información específicamente para su caso, había otro video ahí que le ayudó a ella a tranquilizarse y a ver la situación desde otra perspectiva, porque finalmente hablaba de resiliencia, lo que había por ahí. Entonces, siempre hay una forma de solucionar. Aquí lo importante es no perder la calma. Si el alumno está molesto, nosotros tranquilos, o sea, bien tranquilos y tratar de dar solución a la situación que tiene, siempre con evidencia. Siempre con evidencia, ya sea en un Word donde le estoy explicando detalle con imágenes, con print screen o con impresión de pantalla, de lo que le estoy informando. Si se necesita un video, bueno, me dicen y con todo gusto yo los apoyo a prepararlo. En fin, lo importante es darle evidencia y siempre tratar de calmarlo, siempre va a haber una solución a la situación. Entonces, revisar el caso con detalle, construir el archivo de evidencia que les estoy comentando, contestar siempre en positivo. Aquí nuestra directora, la ingeniera Karina, es excelente. Yo le he aprendido muchos tips en esta parte de contestar en positivo. Y bueno, gracias, anteponer en todo momento el respeto en este proceso de comunicación. Bueno, Lore, sabes que tenemos pues ya muy poquito tiempo. Qué bueno que, bueno, ya llegamos al espacio de preguntas generales. Por ahí Pati Tolentino nos está preguntando acerca del manual del alumno del CIAL. Sí. Efectivamente, o sea, nos pregunta que si puede compartir el manual que tienen de cuando tomaron el diplomado. Ah, claro que sí. Sí, sí, sí. Pati, de hecho, ese manual se encuentra disponible exactamente en la pantalla principal antes de entrar a la plataforma. De ahí se puede descargar también. Y aquí aprovecho para comentarles que estamos en un proceso ahorita de actualización de la interfase de la plataforma. De tal manera que se va pues a modernizar un poco, porque pues ahorita si ustedes ven el diseño es muy sencillo, muy que está hecho así porque queremos precisamente que sea amigable, que no sea muy muy complejo. Sin embargo, quizá hay algunos, los botones que están en el menú inferior están muy pequeñitos, a veces no se alcanza a visualizar muy bien pues por dónde entró al curso. Y bueno, es cuestión de que una vez que ya vean que esté el menú abajo y ahí está curso y mensajes y agenda,
pues ya se familiarizan y ya lo manejan, como ustedes han tenido la experiencia. Sin embargo, estamos trabajando, como les digo, en la nueva interfase. Va a ser una visualmente este un poco más actualizado a cómo está ahorita el diseño de las páginas, para que sean, que tengan más usabilidad. Entonces, esto se está planeando hacer ahora en este periodo entre abril y mayo, y es probable que ustedes estén en este pues cambio, y también vamos a tener el cambio del manual del usuario, porque se va a ver diferente la plataforma. Entonces, por supuesto, tendremos una comunicación muy constante y con ustedes para que estén enterados de este proceso, de este cambio. Entonces, es probable que para el día 4 de mayo, que comenzamos ya el diplomado, puede ser que ya tengamos la nueva interfase, o quizás sea durante el periodo que dura el diplomado, que es del 4 de mayo al 26 de octubre de este 2019. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta antes de cerrar, preguntas generales. Yo quiero agradecerles, quiero comentarles que bueno, estamos ahorita en nuestra última semana ya del diplomado. Perdón, discúlpenme, del proceso de formación de tutores. Y el siguiente paso va a ser, una vez que concluyan, que obtengan un desempeño pues sobresaliente, como ustedes han tenido hasta ahora. Estoy segura que pues las personas que están conectadas hoy día han hecho un trabajo excepcional. Así me lo han comentado las tutoras, y bueno, yo estoy muy contenta de este proceso, porque ya están ustedes preparados con todas las herramientas. Tratamos de darles lo que hay en el curso ya en sí, y todas estas noches que nos conectamos en los días martes, pues creo que eso nos ha enriquecido. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, porque siempre están entusiastas y con su gran compromiso por la educación. Realmente creo que eso es lo que nos mueve, esa es nuestra vocación, y pues los exhorto a que sigan adelante. Recibirán una invitación formal por parte del Tecnológico de Monterrey para que ustedes acepten la función de tutoría. Por ahí se las va a hacer llegar nuestro compañero Ricardo Flores. Él es quien se encarga de todo este proceso administrativo de contratación y de invitación. Ustedes tienen que llenar una carta compromiso y llenar alguna información en un sistema de registro de tutores que tenemos. Y bueno, ya van a recibir, como ustedes vieron en el primer webinar, pues, su usuario, su contraseña ya como tutor, que se las va a enviar su coordinadora, que pues en este caso el grupo es muy grande. Vamos a tener un equipo de dos coordinadoras, excelentes coordinadoras de tutores, como son Alicia Flores y Lore Salinas. Entonces ahí vamos a comenzar ya ese proceso, que yo estimo que se dé la última semana de abril. Muchas gracias. Entonces, pues queda abierto el canal. Yo la verdad les invito a que, les exhorto también a que una vez que pasen a formar parte de este equipo de tutores, pues se sientan parte ya y con la camiseta muy puesta del Tecnológico de Monterrey. Porque cuando ya cuando ya están contratados por el TEC, recuerden que ustedes son parte ya del Tecnológico de Monterrey, son la cara del Tecnológico de Monterrey, y quiero que así se sientan. O sea, en nuestro equipo tratamos que sea muy unido, que tengamos mucha comunicación, mucha empatía. Créanme que conmigo, por ejemplo, siempre cuenten. O sea, yo soy Karina Martínez, sé que estoy en la cuenta de la Dirección de Educación para el Desarrollo ahorita, pero siempre pueden acercarse a mí. Seguro me han visto en alguna ocasión en las graduaciones o en alguna sesión presencial. Y bueno, ahí estoy
vamos a tener un chat en WhatsApp, si ustedes nos permiten. Nos encantaría tener este chat para una comunicación pues más inmediata en algunos casos, sin exagerar, o sea, no hacer un uso excesivo de este chat de WhatsApp, con chistes y cosas así, pues no, o sea, creo que eso es quizá lo podemos hacer en otro momento, pero sí tener una comunicación más directa, más fluida, que a veces nos permite el WhatsApp, y también pedirle a sus participantes, a los directores y directoras que tengan en su grupo, que pues también si les permiten abrir un chat a través del WhatsApp, pues también es algo que ayuda mucho a la comunicación más fluida y demás. Entonces, les agradezco a todos y todas. Agradezco también a Lore Salinas y a Alice Flores, que estuvieron estas noches con nosotros. Créanme que esto es un valor agregado que estamos dando y que fue, bueno, iniciativa, la verdad, de Lore Salinas. Lo agradezco infinitamente. Y, bueno, seguimos en comunicación. No se acaba aquí. Estamos en el proceso. Y espero que sigamos en comunicación durante todo el diplomado. Muchas gracias. Les envío un gran abrazo a ustedes y a sus familias que nos permitieron estar una hora de esta noche con ustedes. Hasta siempre. Un abrazo. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.